En el caso de nuestro kiosco, oigan, es hermoso nuestro kiosco, no puede ser posible que lo tengamos tan descuidado. Hicimos unas tomas, estas son en particular tomas que hizo Julio, logramos subir para hacer algunas cosas ahí arriba. Y miren, es una bodega, ahí guardan cable, ahí ponen escaleras, ahí por todos lados energía, no se diga en tiempo de alumbrados patrios o alumbrados navideños, porque el kiosco se convierte en una bodega de servicios públicos, en una bodega de cableado, de pedacería. En estos momentos, pues obviamente, adicionalmente a lo que menciono, se suma el hecho de que las aves pues hacen también su parte, dejan sus residuos, su basura, sus excrementos, y esto pues provoca que nuestro kiosco, en vez de ser un lugar que presumamos, en vez de ser un sitio al que le invitemos a la gente que se dé la vuelta, pues resulta que hasta lo tenemos cerrado para que mejor no se acerque nadie. La verdad es que sí es necesario que esto no sea la imagen del kiosco, que lo limpiemos, que lo tengamos no como una caja de fusibles o de cables, sino como un espacio que nos permitirá pues ofrecerle al ciudadano, al visitante, una mejor imagen de nuestro centro histórico. ¿No se imaginan ustedes que la gente pudiera tomarse una fotografía desde ahí, desde el kiosco, que haya servicios turísticos que le permitan al visitante subir y ver la perspectiva que se puede lograr desde el kiosco? Bueno, en esas condiciones es imposible. Es una zona que parece una bodega de servicios públicos, que parece el área en la cual el traspatio de la Plaza de Armas, cuando no podría, no debería de ser, cuando deberíamos de, al contrario, pues tener nuestro kiosco para presumirlo, para que cada vez más gente suba a él y pueda tener la experiencia de decir: oye, ya subiste al kiosco, te tomaste desde ahí la foto de la catedral. Por supuesto que la perspectiva que te va a dar desde ese lugar una fotografía es bien diferente a la que puedes tomar a ras de piso, además de que pues tendrías una vista periférica de toda nuestra Plaza de Armas y sus alrededores, de la plaza, por supuesto, Fundadores. Entonces yo creo que sí es importante que las autoridades, ya sé que la administración actual pues ya se va, pero la que llega, ojalá deje de usar al kiosco como un simple pues centro para guardar cables para que las aves pues hagan de sus necesidades todo el tiempo que quieran sin que nadie le limpie, pedacería de cables o de alambres, de cortes, de sujetadores, las escaleras. Le preguntamos a la gente que se encarga de cuidar la puerta y nos decían pues que ya no se permite el público en el kiosco porque luego no se querían bajar, querían durar ahí mucho tiempo, los vigilantes batallaban para que la gente accediera amablemente a dejar de estar ahí arriba, y por esa razón es que se decidió mejor desatenderlo y dejarlo como ustedes lo pueden ver, sin nada de, sin una lavadita, cuando menos, sin una talladita. Ojalá que se le ponga atención al kiosco. Ya estamos listos para nuestra siguiente sección, pero sí, ojalá, de veras, precisamente aquí va a estar una regidora, con ella le voy a preguntar. Entre otras cosas, ojalá y hagan algo con este kiosco que es un símbolo de Durango y que no es posible que lo usen de bodega para los servicios públicos municipales.